Vamos a resolver la 4, 5 y 6 en la pizarra. Si tienes respuestas, ya sabes que puedes escribir al chat. Y esta parte quedaría como tarea. Y después hacemos ejercicios de la guía, ¿no? Ya, entonces voy a resolver de esta parte. La 4, la 5 y la 6, ¿no? Que están sencillos. Cuando hagamos esta parte, ya a cada alumno se les va a dar un ejercicio. Ya, un poco entonces, revisando la teoría. Para este tema, las únicas propiedades que vamos a usar son estos teoremas. Teorema 1. Teorema 2, el teorema 3, teorema 4, teorema 5, 5 teoremas, ¿no? Hay que ver el ejercicio y de acuerdo a eso, ver qué teorema aplico. A veces puedo aplicar hasta dos teoremas. Ya. Entonces, vamos a hacer la 4. No hemos hecho, ¿no? La 4. Muy bien. Tienes tu respuesta, puedes escribir ahí al chat, ¿ya? Entonces, como están sencillos, yo creo que van a salir rápido, ¿no? Los ejercicios. A ver, el problema 4 me pide calcular X. Sí, esa, no lo hicimos, ¿no? Háganme recordar. Si no lo hemos hecho ya. Muy bien, 90 grados. Ángulo recto, esto vale 6 y esto vale 4. Todo esto vale X. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué teorema vamos a aplicar de los que hemos visto? Están enumerados del 1 al 5. En este caso, como voy a hallar la hipotenusa, tengo la proyección, tengo un cateto, tendría que aplicar el primer teorema, ¿no? ¿Qué dice el primer teorema? Que este cateto al cuadrado es igual a su proyección es su sombra, ¿no? Aquí hay una sombra, mira. La sombra viene a ser 4. Si la sombra es 4, esa es la proyección. Ponemos 4 por todo, ¿no? Por toda la hipotenusa, que sería x. ¿Está bien? Entonces, resolviendo ahí, x nos debe salir ¿cuánto? 36 entre 4, ¿no? 9. X sale 9. Pero tú tienes que poner por el teorema 1, que es el que estamos aplicando, ¿no? Listo. Así queda completo el ejercicio, entonces. ¿Ya ven? Problema 5. Ya, escriban si tienen sus respuestas al chat. Problema 5. A ver, en el problema 5 nos dan un cuadrilátero. Ver, vamos a admitir aquí ya. Nos dan un cuadrilátero. Que tiene esta formita. Tiene esta forma. 90, 90, 15, 20 y 24. Me piden hallar X. A ver, la 2, la, perdón, la 5, ¿cuánto sale? Una respuesta en el chat. ¿Cómo podemos hacer
para hallar x. ¿Qué sugerencia me dan? Lo que se puede hacer, como aquí tengo ángulo recto, y como estamos en relaciones métricas, tengo los catetos, podría buscar una hipotenusa, ¿sí? ¿Dónde voy a trazar la hipotenusa? ¿Me conviene trazarla así? No. Me conviene trazar una hipotenusa así, de esta forma. A ver. Ahí está, la hipotenusa, ¿no? Muy bien, si tengo una hipotenusa, ahí estoy viendo respuestas. Tengo la hipotenusa por Pitágoras, pues. O sea, por el teorema. Pitágoras es el teorema 2, ¿no? Ya le ponemos el teorema 2. ¿Sí? Es el teorema de Pitágoras es el teorema 2. Vamos a revisar la numeración, si está bien. Listo, ya salió entonces, pues, ¿no? Por el teorema 2, por Pitágoras, o sea, estos triángulos son pitagóricos. Este lado está en la proporción de 3 por 5. Este lado está en la proporción de 4 por 5. Esta hipotenusa debe estar en la proporción, entonces, 3, 4, 5 por 5. ¿Ves? Directamente, ¿no? Entonces, 5 por 5, 25. 25. Este lado es 25. Entonces, ¿en qué triángulo notable? Podemos hacer con triángulos notables, ¿no? Porque igual estamos aplicando el teorema 2, porque en triángulos notables se cumple el teorema de Pitágoras también. 24, 25, ¿x cuánto debe ser? Vamos a ponerle por el triángulo notable, porque se cumple el teorema 2, 16 y 74, ¿sí? ¿Y cuáles eran sus lados? 7, 24 y 25. 24, 25, x tiene que ser 7. Entonces tienes que indicarlo así. Entonces en tu práctica, con el rompecoco que van a dar, yo ya esto lo tomo, o sea, como si está bien, pues no la respuesta. Pero si de frente me pones x igual a 7, algunos les sale directo, ¿no? Pero indiquen, siempre hay que indicar. Ya está la 5. Vamos a ver. Ya, muy bien. Vamos a la 6. A ver, ¿qué nos dice la 6? Calcula x si p y q son puntos de tangencia. Ya vamos a dibujar. Hay una semicircunferencia. Y dentro o fuera de la semicircunferencia hay un triángulo rectángulo. Dice que esto es el punto de tangencia, P. Esto vale 6. ¿Qué más? Aquí está O, que es el centro, aquí hay 90 grados y aquí está el punto Q. Y dice que esto es X. El otro dato es que todo esto vale 10. ¿Ya? A ver, respuestas para los 6. Entonces, O. Siempre la letra O me indica que esto es una semicircunferencia. Justo está en el diámetro, ¿no? Justo. A ver. Preguntamos. ¿Cómo podemos hacer? A ver, vamos a preguntar a Lisette
A ver, Lizeth, ¿qué podemos hacer para hallar X? A ver, dime. ¿Está Lizeth? ¿Qué podemos hacer? Sugerencias. ¿Está o no está? No está. A ver, sugerencias. A ver, Rodríguez, Percy. Percy, ¿qué podemos hacer? Dice que esto vale 6, esto vale 10 y esto es X, ¿no? ¿Cómo hallamos? Pitágoras. Pitágoras. Muy bien, pero ya, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras? A ver, dígame. Es la fórmula es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ya. Ya, esa fórmula aplicada en la figura, ¿cómo sería? Sería 6 al cuadrado más, no, sería 10 al cuadrado más x al cuadrado es igual a... Es igual a... 6 al cuadrado. No. Ya, esto es 6. La hipotenusa es todo esto. Sí, Todo, todo. falta ese pedazo. Falta esta parte. Pero ¿cuánto vale esta parte? ¿Cuánto vale el segmento de ahí? A ver, pasa, Melissa, ¿cuánto vale este segmento que estoy señalando? Elisa, ¿cuánto vale? No. 6 más X. ¿Cuánto? Vamos a aumentar aquí el 6 más volumen. X. No te escuché. ¿Eso? ¿Cuánto sería, Melissa? Aquí. ¿Sabes? 6 más X. Esta 6 más parte, X. no. Esto sería X nada más. ¿Y por qué? Solo sería X, ¿no? Esto. Porque esta es una tangente, esta es una tangente, por algo te dice punto de tangencia, estos dos lados son iguales, ¿no? Ya está. Entonces Pitágoras sería cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual a esta hipotenusa al cuadrado, que sería 6 más X todo al cuadrado. ¿Cuánto vale X? Después de resolver eso, ¿cuánto vale X? Aquí me han dado una respuesta. ¿Cuánto sería? A ver, calculen todos. Calculen, calculen. Pongan sus respuestas ahí en el chat. Estoy respondiendo, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien, ya respondí a los que me han dado su respuesta ya. Debe salir 16 tercios o si quieres en decimales 5,3, ¿no? Pero mejor trabajemos en fracción nada más. Saldría 16 tercios. Listo. Muy bien. Entonces, hemos resuelto hasta las 6. Tarea para la casa, para ti.
para que tú resuelvas es esta parte. Vamos a pasar al segundo PDF. Y lo vamos a resolver todos. Son 16 problemas. Y yo tengo 18 alumnos. No, 17. Ya voy a repartir sus ejercicios y cada uno me va a enviar al WhatsApp su resolución, ¿ya? Y si no tiene, si no puede enviarme por WhatsApp, me envía aquí por el chat del Zoom. Listo, a ver, atentos, ¿ya? Atentos, chicos, les voy a repartir. Entonces, todos van a resolver y ya terminaríamos este problema. Bueno, yo voy a elegir al azar, ¿ya? Cualquiera. De repente puede tocar los últimos, que están un poquito trabajosos, pero sí sale. A ver, vamos a ver. Ya, ¿cómo hacemos? ¿Cómo repartimos? Para que todo sea legal, pues no, no digan, profesor, a mí me ha tocado el difícil. A mí me ha tocado el fácil, ¿no? Ya, de acuerdo a mi lista aquí, porque los participantes que salen aquí no es por orden de su alfabético, ¿no? No es. Es creo que por el orden de llegadas, ¿no? Ya. Sí. Vamos a repartir entonces de esta forma. Anoten, es nota de participación, ¿ya? Si te tocó el más fácil, suerte. Ni modo, ¿no? Si te tocó el difícil y por ahí no puedes, bueno, me consultas. No hay problema, te voy a ayudar. Muy bien. A ver, anoten. Lisset, vas a hacer el problema 1 para el profesor. Anota, ¿ya? También estoy anotando aquí. Porque es con nota. Ya, uno para el profesor Lisset. Uno para el alumno Giancapallo. La 2 para el profesor es Carlos Villena. Villena. La 2 para el alumno es, le toca Karen. 2 alumno Karen. 3 profesor. Le va a tocar a Rodríguez Percy. Rodríguez. 3 alumno. Le va a tocar a Ashley. 3 alumno, Ashley Flores. ¿Dónde estamos? En la 3, ¿no? 4. 4 alumno le va a tocar a Anderson Cuadros. 4 profesor, perdón. 4 profesor le toca a Cuadros. 4 alumno le va a tocar a Angie. 4 alumno, Angie. Sigamos. 5 del profesor le va a tocar a Belén. 5 alumno le toca a Fernanda. Fernanda. 6 profesor le toca a Mari León. 6 alumno le toca a mayoría. Mayoría. Ya está. 6 profesor le toca a Melisa. O 7 profesor. 7, ¿no? 7 profesor, Melisa. 7 alumno, Montañez. Montañez. A ver, 8 profesor le toca a Norca. 8 alumno a Paulo. Listo, ¿todos tienen sus ejercicios? Ya, empiecen entonces. Empiecen a resolver y me envían la foto a mi WhatsApp. Quien no puede enviar al WhatsApp, me avisa y escríbame por el chat. Ya, se les va a dar, a ver, un tiempo, yo creo que 5 minutos. Tiempo suficiente, ¿ya? Si alguien quiere que le comparta un ejercicio específico, me avisa para yo mover aquí el mouse y puedan ver su ejercicio si es que no tienen acceso al PDF. Alumno que no envía nada, se le va a poner solo 0,5, ¿no? Por estar ahí.
estar presente nada más, ¿ya? Entonces, por favor, si es que no te sale tan bien, envíame lo que hayas hecho. ¿Ya? Profesor, disculpe, a mí no me tocó ningún ejercicio. Tú eres... A mí tampoco, Percy. Profesor. Rodríguez, a ver. Ya, un momentito. Sí me acuerdo que te dijiste. Ya, Rodríguez, te toca el 3 para el profesor. ¿Ya? ¿Anotaste? Ya. Sí. ¿A quién más no le ha tocado? Romero. Ah, Romero. Ya. Romero, estás de suerte. Tú vas a hacer las 6, estas 6 de la tarea, ¿ya? Porque ya no hay más ejercicios. ¿Sí? Las 6 de la tarea. Ya, anotamos aquí, 6 de la tarea, Romero. ¿Alguien más que no le haya tocado su ejercicio? Ya, creo que ya todos tienen. Mari León, sí. A ti te ha tocado 6 para el alumno. No, 6 para el profesor. Ya, todos tienen su ejercicio, ¿no? Muy bien, vamos a revisar entonces. Vía WhatsApp. Ya, solo 2 alumnos me han enviado al WhatsApp. A ver, vamos a ver el chat.
A ver, bueno, ¿alguna sugerencia? Me están pidiendo, por ejemplo, para la 4, para el profesor, aquí. Y si ustedes, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿ya? Mira, trazo aquí y trazo aquí. Hay un triángulo rectángulo. R es todo esto y esto sería R menos 8. Y esto viene a ser la altura. Por esta propiedad, por esta, o por esta, miren, por esta, te va a salir, ¿ya? Para el que va a ser 4 para el profesor. ¿Ya? Guíate con esto. Listo. Ya está la sugerencia. A ver, sigamos viendo. A ver, las 6 para el alumno, aquí, AF vale 1, DC vale 8, me pide AC. Para hallar AC necesitamos que haya la altura, ¿no? A ver, el alumno que le ha tocado el 6 para el profesor, tienes que hallar aquí la altura. Solamente te está dando este dato, AF. También te está dando DC. Estos dos lados son iguales, es un rectángulo, ¿ya? Aquí BD y FE, ponle A y A, por ejemplo, y aquí B y B. Y tienes que aplicar dos veces el teorema de la altura. Ya, con eso te va a salir. Muy bien. Ya lo he enviado todos para ya pasar a mi registro. Mientras voy a estar anotando su asistencia.
Ya, espero que me hayan enviado ya todo su ejercicio. Vamos a corroborar. Ya lo voy a revisar con calma, ¿ya? Muy bien. Ya, a ver, tengo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alumnos. Solo tengo de 10 alumnos en el WhatsApp. Alguien está enviando, alguien no puede enviar por WhatsApp, me avisa, ¿ya? Para tenerlo en cuenta.